Fabián Foray, vengo de Argentina, de la ciudad de Rosario mismísimamente, y mi disciplina en el circo es el mástil chino. Soy acróbata aéreo. Me siento en realidad muy feliz, es un honor estar en México, mi primera vez sobre todo. He viajado por varios países dando talleres y me encanta ser tallerista porque es el momento donde más comparto con la gente que sabe, que no sabe, que tiene ganas de aprender, o quiere simplemente, de curiosidad, saber qué significa mi disciplina. Al que le sale, suba. Para mí lo más satisfactorio en transmitir el conocimiento es cuando veo que uno de esos alumnos míos está en otro lado compartiendo conmigo escenario o viene y me agradece lo que yo le enseñé. Más allá del truco o el ejercicio, sino las ganas que le transmití de sea en mi disciplina o en otra, ¿no? Mi trayectoria de circo tiene 10 años, ¿sí? Yo a los 18 empecé lo que es gimnasia deportiva. Después, a los 20, comencé sí o sí a trabajar con mi disciplina y las artes del circo. Por eso llevo ya 10 años en el circo. Y por suerte tuve la suerte de estar en festivales como en Uruguay, en Brasil, por la Argentina, en mi país, completamente todas las provincias y la mayoría de los festivales. Y esa es mi trayectoria. También fui docente de la Escuela de Circo Nacional en Rosario, 3 años como docente PAO, y también soy profesor de educación física ya recibido. Todo eso hace mi trayectoria de circo. El mensaje que le daría a esa gente que tiene ganas de entrar al circo y no se atreve es solamente que se deje llevar. Simplemente con ir a ver un espectáculo y que eso le genere las ganas y venga y aproveche estos eventos, que vaya, participe ya sea de mirando un festival, tomando estos talleres que son muy importantes, pero que se anime, que se deje llevar.